Hola, Tilinazos. Así es, después de estar 500 años muerto, por fin estoy. Bueno, no estaba muerto. Bueno, obviamente. No estaba muerto, pero el día de hoy, por fin grabé un video. Bueno, estoy grabando un video, vamos a matar a este. Y bueno, básicamente voy a explicar rápidamente lo que está pasando, porque justo le di a grabar y están pasando muchas cosas, literalmente. Y bueno, como obviamente vieron el título, o sea. Obviamente si entraron es por el, pues, por el título, ¿no? O sea, no. Bueno, a lo mejor también porque son subs y les da igual el título, pero obviamente lo tienen que haber leído. Y bueno, el caso es que en este juego tienes que fingir ser un NPC. O sea, por ejemplo, hay NPCs que pues sí son NPCs, o sea, no es gente real. Y hay otros, como el que le disparé, que no era un NPC. Entonces, a ver, creo que ese era una persona real. Entonces me tocó ser un hunter, un cazador, así que tengo que matar a los NPCs. Y este era. No. Bueno, eso pasa cuando eres un cazador y le disparas a un NPC que sí era un NPC. Te dejan ciego por 12 segundos. Y si fallas dos veces, o sea, si yo le vuelvo a disparar a uno que no era, pues GG, no, o sea, me muero. Y bueno, el caso es que. Obviamente. No voy a decir cómo va el ser NPC, pero tienes que hacer unas misiones y si las acabas, pues ganas, ¿no? O sea, ganas la partida, obviamente. El caso es que, por ejemplo, ahora un poco LGBT de mi parte, estoy campeando esta misión, que es una misión roja, que básicamente esta no la pueden hacer los NPCs como tal, o sea, hay NPCs que sí se paran en las misiones estas blancas y los hacen, pero en la roja no la pueden hacer, o sea, solo gente real. Entonces, pues eso, de eso va. La verdad está bastante divertido el juego y más cuando lo juegas con amigos. Yo lo estaba jugando ayer en, bueno, lo jugué con mis mods de Discord y de YouTube, de mis directos. Y la verdad está bastante divertido, que por cierto, si quieres jugar conmigo y con ellos, pues únete a mi Discord, que está abajo en la descripción. Pero bueno, bueno, ese que está ahí, que obviamente es como yo, o sea, es un hunter, está muerto, se quedan así cuando están muertos, o sea, falló muchas veces. Ok. Ganaron. Nos acaban de ganar. GG's. GGFF. Me voy a hacer una chaquetita. Hey tú, como que no estás suscrito al canal del Kumo, si está veris y solo tienes que picar al botón de suscribirse y darle a la pomada de la campana para así te notifique cuando envíe un nuevo video y de paso puedes ir al server de Discord para hablar y jugar con otra gente y además damos galletas de animalitos, así que anímate. Bueno, tilinazos, ahora me tocó ser un hider, o sea, un escondedor, literal, es la traducción. Bueno, voy a ser pendejo haciendo esta misión para que no me maten pues rápido. Bueno, obviamente la idea es que no me maten. Y bueno, ahí ven a la izquierda, o sea, todo eso son las misiones que tenemos que hacer, o sea, no las tienes que hacer tú solo, obviamente, o sea, las tienen que hacer en grupo, si no estaría muy cabrón el juego, o sea, si ya de por sí está cabrón. Porque ayer que jugué había un güey que no sé si usaba hacks o no sé, tenía visión de perro con sífilis, porque él, o sea, siempre disparaba a los que, o sea, por ejemplo, a mí me mataba cada rato y de verdad fingía muy bien ser un NPC. Y bueno, esta es la misión roja, que a ver, la voy a hacer, que estas son de las que si te ven, pues te chingan, o sea, bueno, si son listos, ¿no? Porque. Ok, me acabo de chingar la máquina y vino. Ah, me va a matar. Aquí no, no me mató. Bueno, el caso es que, como digo, las misiones rojas solo las pueden hacer las personas reales que fingen ser NPCs. Ok, voy a correr. No sé si tenga que hacer estas. Pero bueno, para saber la ubicación de las misiones, simplemente pones el puntero, el mouse, no sé. Lo pones arriba de las misiones y te marca con una flechita. Pero pues eso, la verdad me estoy haciendo muy güey en esta partida. Pero no quiero que me maten. Ah. A ver, vamos a salir por aquí. Esto es como un escondite, o sea, no pueden entrar aquí. Te pueden ver que entras, pero no pueden entrar ellos aquí. A ver, voy a salir por aquí. Fuck. Oh, estoy muertísimo. Voy a correr, me da igual todo. Me da igual todo. Espero que no me mate.
Fuck. Uy, ahí viene. Me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Corre, 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 corre. Aquí me puedo ocultar. Sí, está cegado. Voy a hacer la misión roja. A ver, es esta. Ok, ni siquiera la tenemos que hacer. Ya no hay misiones rojas. Obviamente las rojas aparecen en rojo y las blancas, pues, en blanco, ¿no? A ver, tenemos que hacer esta de acá porque marca la flechita, obviamente. De hecho, hay un fantasma ahí. O sea, este fantasma es de los que mataron, de los mismos de nosotros, de los NPCs, entre comillas. Y bueno, estas, como digo, o sea, así las hacen los NPCs, así que no pueden saber como tal por hacer una misión de estas que eres un NPC. Ahí está. Hice que ganáramos, GG. Pero digo, o sea, no pueden saber que eres un NPC, o sea, ya si te mata, tiene que ser por mucha casualidad, o sea, no creo que tampoco haya como un exploit o algo así que te haga ver quién es real, pero quién sabe, o sea, por ejemplo, pues ya les digo, o sea, y era un pendejo neta, no sé cómo chingados le hacía, es que es lo que digo, o sea, tiene visión de perro con sífilis, porque si no, no tiene sentido. O sea, neta, el cabrón adivinaba todas y no le daban ni una vez a los NPCs normales. O sea, y lo peor es que siempre, siempre, siempre le tocaba ser Hunter al pinche pendejo. La neta, todavía traigo el puto coraje de ese güey, pero bueno. A ver. Ok, esta partida también me anda haciendo muy pendejo, pero la verdad, los Hunters están bien estúpidos al chile. Voy a hacer esta, no sé si la tenemos que hacer. No. Ok. A ver. Ok, ya no me quiero hacer pendejo de verdad, pero no sé dónde están las misiones. Ah. Okay, ya balacearon a alguien. Ah, no. Se murió el pendejo. No me han matado ni una vez, o sea. Es que ya digo, el güey de ayer neta. No sé si nomás me chingaba a mí o a todos, pero que se vaya a la verga, la neta. Que se vaya a la verga. Estoy bien emputado. Entonces, o sea, con lo que pasó ayer, ya se me hace raro que no me hayan matado. Me da igual, voy a correr. O sea, esto está ganado. Ah, ya se la están haciendo. Bueno, está muy easy este juego. Pero ya digo, o sea, lo pueden probar. Se llama Dingus, el juego, literal. Dingus, o sea, con D de diarrea. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Me voy a comer un pene y pues adiós, gente, espero les haya gustado. Adiós.